Ooh, the sun shines for real. The sun shines for real. Okay, look. You come back to me, Caesar. I've been watching since you dropped new freezer. Ups and downs, I know you say your truth, but you tiptoe around a few things in the booth. The best thing for you to do is ignore. Ignorance is bliss, keep your feet on the shore. The deep end is somewhere you don't explore. I know you hear my voice when you tap into your car. You don't open up emotionally, that's a fact. Keep it wrapped up in the belly of the beast. Put that weight on your shoulder, let's see how you react. Chain reaction, put that fire to the wax. Welcome to a waste. Buenas tardes. A ver, déjame ver que todo se vea bien, correcto. Hoy somos Lizzie, ¿vale? Ya se ha anunciado cuándo será el wipe, ¿vale? O sea, el día, si mal no recuerdo, ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero si mal no recuerdo, el 4 de este mes que viene, se cierra, se termina todo, y el 8 abren. Foxy. A ver, mi casa. Vale, aquí. En mi casa, en mi balcón. Vale. Hoy somos Lizzie. Nos cambiamos en casita. Sí, pero en Spotify no me sale el eco. No. Tienes que hacerlo desde Alexa. Voy. A ver, quito el mío. ¿Cómo quito el mío? O dile a Alexa que stop. En Alexa me sale que ya está sobando. Ah, vale. Espera. A ver, Alexa. Tengo que desconectar esto del... de la Alexa, ¿no? Aquí, fuera. Vale. Ahora. ¿Apagó? Bueno. Vale, a ver, Lizzie 3. No, hoy me voy a poner Lizzie 3. No, Lizzie 3 no me gusta. Me gusta el último, tío. Me gusta el último. A ver. Lizzie 11. No. ¿Cómo que? Esto es ver. Cambiar atuendo. Lizzie. Este. Siempre voy con este. No sé, me gusta. Me gusta este para este perfil. ¿Cómo que aún está en marcha? ¿Qué dices? Dile a Alexa que pare. Espera. A ver, la Alexa esta me está tocando la moral. ¿Lo puedo desde el teléfono? Que no quiero entrar a la habitación, que la niña está durmiendo. Alexa, stop the music in bedroom. ¿Ya? ¡Ay, qué dilema, tío! ¿Ya? Vale, voy a ver si está mi hermano. Jackson me dijo, vamos a guardar el dinero. Y Beth le dijo, nah, no pasa nada. Pero no quiero ser atracada ahora mismo. Vale, a ver. A ver quién está por aquí. Más o menos, ¿tú cómo estás? Yo bien. ¿Sabes qué, Beth? También se enamoró de Jackson. ¿Y que ayer se lo dijo? Se lo confesó. Secretos de Estado. Dirk, vale, perfecto. Buenas. Avísame cuando estés disponible para comentarte algo importante. Estoy. Disponible, sin coche. Aún suena. Abre tu Spotify. Se despertó. Me cago en mi puta vida. Quita que suene el Echo Dot. ¡Ya está quitado! Bueno, voy rápido, que se ha despertado la niña y vete a saber cuánto tarda en liármela. Un sec, que me están haciendo la comida. Vale. Vamos a decirle buenos días.
por si despierta, que al menos vea el mensaje. Jay, ¿estás? Tir, ¿y eso todo bien? Sí, todo bien. Nada raro. Vale, a ver. ¡Ay, estoy aquí sin coche! Ay, está todo preparado cuando me da... ¿Qué? Ah, hostia, mañana hay una fiesta. No, no sé si voy a poder ir. Puse interrogatorio. Ahí puse interrogación. Hostia, claro. Vale, a ver. A ver, déjame pensar. Déjame pensar. ¿Dónde tengo el coche? Voy a llamar a Jay. Voy a tocarle los huevos a Jay. A mi hermano. ¿Por qué me salen 5 aquí si no tengo nada? Vamos a ver, Spotify de los cojones. ¿Qué está pasando? No. Este ordenador. Vale, se ha tenido que quitar Spotify ahora. De la habitación. Vale, a ver. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Yay. Dime, imbécil. Joder, buenos días. Primero, ¿no? Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues un poco tirada porque estoy en la puerta de casa, no tengo el coche y... Como siempre, claro. Y Beth se olvidó de ingresar dinero y tengo dinero en el bolsillo. No me apetece salir de casa. Que vaya por ti, ¿no? Sí, por favor. Venga, pues ahora te mando ubicación, ti, vale. Vale. Ya ves tú si luego el este es en 2 días, pero es que ya me da, no quiero ser robada ahora mismo. ¿Dónde está? Aquí. Que vaya por ti, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que Beth se ha enamorado? Sí. Pues parece que tanto lo que yo siento y vivo como lo que ella siente y vive se está empezando a mezclar como vamos a liarla, como si fuera todo un recuerdo muy gordo y único. Si quieres te cuento, si quieres quedamos y te cuento. Ahora viene mi hermano a por mí. Vale, gente, el PJ de Jay, que es mi hermano aquí, ¿vale? Él no se va a cambiar el PJ, va a seguir siendo Jay. Yo sí que me voy a cambiar el PJ, ¿vale? Con la nueva wipe. Sabéis que normalmente si la historia me pilla en mitad, pues a lo mejor la sigo. Si ya está más que terminada, porque está más o menos terminada, suelo cambiar. Entonces, va a seguir siendo nuestro hermano, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, será el hermano de la nueva PJ. El Jay que aparecerá en la siguiente versión. Aunque es hermano del nuevo PJ, suponemos, ¿vale? O sea, él me lo dijo, se supone que no sabe quién es Lizzie. Hola, Pablo. Entonces, aunque será el mismo Jay, él asume que él no sabe quién es Lizzie, ¿sabes? O sea, no la conoce. Va a ser otro tipo de... otra hermana la que tiene. No será Lizzie, para no hacernos el lío. Está ya aquí. Bueno, me avisará, ¿no? Me avisará. Yo me quedo en mi balconcito de casa. En mi balconcito de casa. Suki, ahora hablamos que estoy con tu hermano. ¿Ah? ¿Oye? Ahora que estoy con tu hermano. Vale. Vale. Uy, Suki y el hermano. Tengo que comprar comida. Vale, $1,300, whisky, parezco una borracha. 2 llaves de coche, un bidón de gasolina,
que lo voy a dejar aquí en... No, no. Lo dejaré en el coche de Jay. Lo pienso dejar en el coche de Jay. Por favor, ¿te imaginas que sale alguien de aquí? No, pero esta es nuestra casa. Hay más de una casa aquí. Perfe. Seguiremos en el cinema, ¿vale? Con la nueva PJ, solo que no tiene doble personalidad, tiene otras características. Que espero que sea chulo y que pueda y que la peña siga el rol guay. Si sigue en el rol chulo, mira, está ahí. Si sigue en el rol guay, puede estar bien. Hola. Hola, Arisi. Bien, bien. ¿Y vosotros? Bueno. Bien. Bien, supongo. Sí. ¿Cómo? Que bien, supongo. ¿Por qué supones? Hacen cosas en la vida. ¿Os apetece ir a comer algo? Vale, sí, porque me he levantado con hambre. Yo os invito, que vengo del casino y gané 10.000 dólares. ¿10.000? Sí. Y estaba hablando con tu hermano y le voy a invitar a comer. Pero ¿dónde ahora vamos? Que le puedo decir a ti que venga. A Ratons, si queréis. Bueno, Ratons está abierto para empezar. Creo que no. Artitas. No, está Artitas. Eso que es lo del Titas. Tacos y así, como, ¿sabes? Mexicano. Tacos, ya. Tacos, sí. Venga, tacos. Ya lo tengo aquí. Un taco te daba en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Pero yo qué he hecho? Meterme con ella, llevo todo el fin de semana sin meterme con ella. Vale. Bueno, a ver si termino la pesa y... Vale, venga. Y ahora diría a Rory, sí. ¿Pero yo qué he hecho? ¿Uy? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Hoy? ¿Qué te pasa? Nada, no sé. ¿Estás bien? ¿Estás mareado? No, no problema. ¿Estás embarazada? No, que yo sepa, no. ¿Estás embarazada? ¿Te has hecho un test? No, no. Sí, por últimamente... ¿Qué? Últimamente hay muchas embarazas. A ver, no lo sé. Sí. De momento no tengo motivos para pensar que quizás sí. ¿Cuáles son esos motivos? Eso iba a preguntar. Pues que un retraso menstrual. De momento aún no me ha bajado la regla. Si no me baja mi fecha, ya pensaré. ¿Cuáles son esos motivos? Es que vaya. ¿Y no tiene náusea, ni te duele la tripa, ni nada? No. Tengo mucha hambre, eso sí. Vamos, vamos. Pero es que no... Que tengo el dedo puesto. Estaba por aquí, si no recuerdo mal. Es que estas calles... ¡Uy, va! Mira. Vienen a por ti. ¿Por mí? ¿A por quién? No he hecho nada, no me ha dado tiempo. A por tu hermano. Por meterse donde no debe. Sí, me ha dado tiempo a hacer nada. Ya. ¿Qué tal estás? He visto tu bien. Mensaje y digo, uff. ¿Tu padre mejora o...? Está en coma. Hola. Está cerrado. Hola. ¿Está abierto? ¿Está cerrado? No, yo lo atiendo al tiro. Antes que vale, perfecto. Muchas gracias. Está pero mejor, no, ¿y no pero... mejora o...? De momento está estable. Pero, claro, entramos. Vale. Que se ponen aquí a cotorrear, ¿sabes? Gracias por preguntar. Es que hace mucho tiempo que no la veo. Es verdad, ¿eh? Llevamos bastante. ¿Qué eres? Pues no sé, un taquito. ¿Tres sí, de taco? Y tres agüitas. Sí, tres aguas. Vale, pues tres menús, por favor. ¿Un menú de taco? Sí. Perdita, Xenita, ahí vamos. Coño, tengo que decirle dónde. Ay, adiós. Tiene que venir mucho turista alemán. ¿Mucho turista qué? Mucho turista alemán. ¿Por qué? Si los alemanes creo que lo que les gusta son los durums. El cartel los está en alemán. ¿Ah, sí? Mira. ¿Está mira en alemán? Donut. Donut, Tim Schneck, Ochter, Soft Face.
Oh. Pero porque será ese donut especial, los burritos no están en ¿Pero alemán. qué tiene que ver un mexicano con alemán? Pues no sé, ¿Qué porque los eran? donuts, eran alemanes, ¿quién sabe? No, los donuts no son alemanes, son los pretzels. Quiero decir que ese donut Pretzels. igual es alemán. Pretzels. Por cierto, Pretzel. ayer viste a Beth, ¿no? Ayer vi a Betsy. Vale, sabes lo que ha pasado, ¿no? ¿El qué? Bueno, todo lo que pasó con Jackson. A mí me dijo que Sí, te bueno. gastó una broma. Vale. Sí, muy gracias a ella. No, pero dijo que fue Jackson. Ya. Los dos. Los dos pagarán. O ¿Qué no, no sé. broma? Es que ¿Qué te...? me dijo que se habían... Sí, que lo habían dejado. se ve que Jackson llamó a Jay y le dijo que Beth la había dejado o algo así. Y Beth le siguió la broma y Jay se la creyó. No me la creí. Lo sabes Bueno, perfectamente que no me la creí al 100%. según Beth, te pusiste a decirle que son paranoias tuyas, que ya te has rayado, que no Pero dejes hombre, al ya cuando pobre viene, ya, chico. ya cuando viene mi hermana y me lo cuenta así más o menos y tal, y digo, hostia, en verdad, parece ser que es verdad, pues ya te doy la turra de hermano, ¿sabes? Ya. Ostras, qué cabrones, ¿no? Sí. Bueno, fue idea de Jackson. Es que Jackson está desatado. Yo no sé qué le estáis haciendo, Grisi, Yo, pero nada. nada, No, porque le no, vamos. pero ellas. No. Bueno, quizás se le esté pegando un poquillo la maldad que tengo, pero... Mucha performance. ¿Desatado en qué Demasiada sentido? performance. Desatado, que antes no era así, supongo. Eso se referirá a Suki. Sí, en plan, antes era un cigotillo, Un ¿sabes? Era cigotillo, una bolita de pelo que soplaba pero si te sí, seguía. sigue siendo una bolita de pelo achuchable. Sí, pero esas bromas no son muy de Jason, ¿eh? Por eso. Ya, no sé. Bueno, a lo mejor le salió, no sé. Nada, hablaré yo con Jason. Pues, a ti, aparte de Jackson, ¿qué tal? En plan... Bien, bien, me ha dicho Dirk que quiere hablar conmigo, no sé muy bien de qué, pero bueno, Oh. supongo que será del rodaje. Ahora. Cuando pueda. Le he dicho que me avise, pero no me ha dicho nada, así que cuando pueda. Ahí va. Pues a ver. No sé si es la ¿Y Tiro niña va a ya. venir al final? ¿Quién? Tyr. No lo ¿Sí? sé, no me ha dicho nada. Ya está hablando con Isa, pero se fue con un chico, un amigo suyo, creo. A ver, dame un Yo segundito. también, yo estuve hablando con ella, estaba Momento. hablando con ella. ¿Sí? Está... Estuve allí echando la tarde con ella. ¿Y qué tal, bien? Sí, ¿por qué? Me ha dicho que eres murió un puma o algo así. No sé si fue ayer o hoy. No me especifico. Conmigo no ha sido. Pues me ha Dame un escrito ahí. segundito. Sí. Y 10. Mientras hacen los tacos. Y vende. Me necesite. Veamos. Es de las mías, ¿eh? Se pone a leer cosas en el teléfono y no escucha a nadie. ¿Tú te acuerdas de hablar en japonés? Sí, a Hay que ver, incomodarla para que yo... podamos decir hablar cosas en clave en contra de mi ¿Cómo hermana y que son no las se cosas? entere. ¿Tú sabes japonés? Bueno, muy poquito. ¿No pasa usted? Sí, ahora se lo doy a los chicos. ありがとうございます。 Como le tengo que hacer ahí con cambio porque me están quedando unas cosas. Ah, no pasa nada, sí, es que tenemos un poco de hambre. Cualquier cosita. Gracias por atendernos, que he visto que justo Nada, no se cerrasteis. preocupe. No se preocupe. Aquí tiene, de todo. Pues gracias. Gracias a ustedes por venir. Muy amable. ¿Listo? Salimos fuera, sí, pues si quieres Listo. Pues cerrar. muchas gracias, amigo. Adiós. Gracias a Bye ustedes, que bye. estén bien. Erisi. Vente, princesa. Listo.
Ojo, la niña es muy posesiva de mí misma, ¿eh? Vale, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo he salido? ¿Cómo he salido? Pero vamos dentro, que me duele la tripa. ¿Qué pasa? Nada, vamos, vamos, pero estaré un poco... que voy y vengo. Vale, muy bien. ¿Cómo he salido, tío? ¿Ah? ¿Te quieres sentar delante? No, me tumbo aquí detrás, es que me duele un poco la tripa. No sé, esta mañana me levanté y fui a vomitar. Y me va y me viene, no sé qué tengo. ¿Estás embarazada? ¿Te has hecho un test? No. ¿Quieres ir al hospital y que te hagan una prueba de ADN? No, no, no sé, no hace falta. Ahora, si me dan ganas de vomitar, salgo y ya está. Vale. ¿Qué cojones? ¿Esto pasa cuando estás embarazada? No. ¿Náuseas? Sí. Sí, pero me va y viene, no es todo el rato, ¿eh? Ya, no, pero no es todo el rato tampoco. Nada más asustes, por favor, y sí. Como tú veas, ¿eh? Si quieres vamos al hospital que te lo miren, aunque ya lo que sea, igual es un virus. Eso, Lizzie, no nos asustes. Por favor. ¿Cómo que no nos asuste? ¿Qué se asusta pensar en eso? ¿Pero y tú por qué te ibas a asustar? Bueno, yo solo de pensarlo me he asustado. Oye, ¿dónde vamos? ¿Qué queréis hacer? Porque yo estoy aquí dando vueltas. Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Donde queráis, sí. Sí. Uf. Nada, que no. Algún sitio, a ver. Qué dilema. Al banco, necesito ir a un banco. Y te lo iré a comer, ahora tengo aquí la bolsa. Acuérdate. Vale. Yo creo que... ¿Cómo está la niña, eh? Pero ha dormido del tirón. Ir ahí al baño a... Sí. Vale, voy corriendo. 1360, madre mía. Es que yo no entiendo por qué le da tanta guerra a mi chico. Hoy hemos hablado con el especialista y le hemos dicho, es que no hay manera de que se quede con él a gusto, ¿sabes? 1360. Pero se ve que es normal. Casino. Madre mía. Espera, voy. Sí. Luego acuérdate y pasa por tu camisa, ¿vale? Vale, luego paso por mi camisa. Para llevar a la lavandería. Se la dejo en el hotel. El ahí arriba, que estoy yo. En el minor. Sí. ¿Qué pasa?
Sí, solo un cerejo la camisa. Es que salimos de fiesta porque, bueno, yo no estoy muy bien con mis temas y me apetecía beber y bueno, ya sabes. Fuimos de copas. Bebimos mucho y la acompañé y pues ya me quedé allí. Vale. Vamos a ir a echar gasolina. No digas que te estás quedando a tirar, ¿no? Sí, pero yo soy un hombre de recursos. Vale, mira. Siempre voy preparado, salvo las noches. Sí, verá, las noches no vas tan preparado. O sea, voy preparado, pero no realmente preparado. Sí, para lo que te interesa. Claro, exactamente. Oye, Rizzi. ¿Tú debes preparar para ser mamá? Tenemos un problema, no tengo más, mira. No soy tan hombre de recursos, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no sé. ¿Y cómo sabe uno que está preparado para ser mamá? Para todo. Es biológico, ¿no? Es biológico, o sea, es como, como un reloj. No, por nada. No, por favor. Soy muy joven todavía para ser madre. Ay, simplemente que no sé. Te pregunto. Como has dicho que. Estas cosas pasan de sopetón sin esperar. Sí. Ahora me rayo si estoy embarazada. No sé. Bueno, mejor vas a por un bidón. Si entras marcha atrás, mejor. Aunque en algunos casos la marcha atrás no funciona, eso cuidado. Pero aquí sí. ¿Ves? Mira, Deiko. Qué lista, claro, como es asiática. Claro. Tenemos magia. No, de hecho hemos terminado. ¿Ya lo has dejado? Sí. ¿Ya hablaste con él y lo dejaste? Lo dejaron porque ya estaba alargándolo demasiado, ¿sabes? Sí, porque era muy intenso y yo soy más de mi espacio, ¿sabes? Entonces, sí, por un poco de... me abrumé y él quiere unas cosas, yo otras y nos llevamos bien, pero no funcionamos como pareja, ¿sabes? ¿Y qué le dijiste? Pues lo que hablé con Jay es que lo practicamos. ¿Cómo lo dejar a la sí? Hicimos una performance. Sí, de cómo lo haría, yo. ¿El que era performance? Tú, o... pues íbamos dando una vuelta con el coche y lo abramos, ¿sabes? En plan, le dije, Jay, ¿tú cómo me dejarías si fueras, ¿sabes? Si yo fuera él y tú fueras yo. Y me hizo una performance.
En plan, mira, yo sé que lo intentaron, pero sigues igual y a mí me está agobiando y como pareja, pues no. Vamos a ser amigos y ya está, pero hasta aquí, más o menos, algo así. Y eso hice. Y se lo tomó, sí, lo aceptó y se marchó, no sé. Y luego me escribió y me dijo que, bueno, que gracias por un momento junto y todo, y que no hay ningún problema entre nosotros. Que me cuide y lo que necesite, pues que ahí está. ¿Y ya está? Sí, y ya no he vuelto a hablar. A todo eso ha ido bien, ¿no? Sí. Pero sé que está muy triste. ¿Esto tiene baño para ir a, sabes? Sí, creo que voy a ver si voy a ver, porque... Y sí. Bueno, nada, mejor nada. Que nada, que nada, que nada. ¿Tú en un hipotético caso estarías preparada para ser tía? ¿Serías buena tita? Ay, voy a dar baño. ¿Qué está pasando? ¿De qué? Esas cosas supongo que te las tiene que contar ella, que es tu amiga, ¿sabes? Yo es que también tengo bahío, ¿sabes? Tengo lagunas. Tengo ciertas lagunas. Pues porque los dos... Ya, pero yo estaba desentrenado. Primero, sabes que con el tema de los embarazos y tal, yo no bromeo. O sea, lo sabes perfectamente y tengo ciertos límites en eso. Y tampoco tengo tanta confianza con Suki para hacer eso. Sí, para hacer otras cosas, bueno. Pero hacer maldades, no, no, no. Dime, Jackson. Bueno, a ver, es que son todas suposiciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Venga. Ah, listo, listo, sí, 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 pues ahora te veo. Porque yo soy más importante, yo soy una piedra banda para esta familia, para esta piña. Fíjate, claro, que yo, ¿sabes? O sea, infundo más respeto, más liderazgo, más representación. Simplemente son preguntas, simplemente son curiosidades, suposiciones. Sí. Curiosidades. Yo es que hace poco he visto un vídeo de una señora que se quedó embarazada y... No sé, se me abrió la curiosidad. Yo es que le estuve dando vueltas a tu tema del embarazo, ¿sabes? He sobrepensado demasiado porque ya uno tiene una edad, tiene que ser quizá al momento de sentar la cabeza o no. Y dale con la jugarreta, que yo no te estoy haciendo una jugarreta, con estas cosas no juego, ¿sabes? Con el miedo que me dan. Bueno, miedo, respeto. Espera que Jackson casi atropella cinco personas. Es que eres retrasado. Hola. A la Nelly, sí.
La Nelly cuando cogió el Life in Mother sí que fue ese de... A la otra ya... ¿Me habías escuchado? Dime. Yo se lo he dicho, que a lo mejor está embarazada. ¿Qué? Vale, vale. Todo eso, pues tendría que ir a comprarme otro vestido, a ver. ¿Hora? Sí, la verdad es que sí. Hermanito. ¡Uy! Ay, hermanita. ¡Hora! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está tu padre, lo primero? Bueno, pues sigue en coma, estable, pero no despierta ni nada. Bien, está abre, más o menos. Tendré que ir para allá. ¿Cuándo? No sé, en unos días, supongo. ¿Que no hay noticias? Madre mía. ¿La miras contando? Sí. Vale. Madre. Te acompañamos y nosotros nos quedamos por ahí dando una vuelta. Nosotros también somos trabajadores de allí, se supone. Se supone. Es que a mí como me pillo, igual me da trabajo, por eso voy a intentar... No he puesto ni anuncios. Hoy estoy de vacaciones. Pero tú no habías relegado ya lo de los anuncios. No, yo sigo anuncio, fotografía y estilista. Yo soy todo. Sí. Ni idea. Sí. Tendría que... ¿A qué hora era? Imagino que tarde. Uy. Ahí, ah, pues igual sí. Pasa. Hola. Buenas. Ah, mire qué. ¿Has puesto maquillaje? Me puse maquillaje para la boda de mi hermano. Ay, para la boda de mi hermano no, para la boda de mi sobrina. Un ritual de sangre. Se hizo un ritual. Sí, se hizo. Eso es lo que se hizo en la boda de mi sobrina. Jackson. Dime. Vente un momentito, por favor. Oh, sacas una vez solo. Vente. Por cierto, Dir, ¿qué significa lavar cabezas? ¿Qué lavas cabezas? Pues parte de lavar cabezas, ¿no entiendes? No entiendo muchas cosas, lavar cabezas con no lavo pollas, no lavo pollas. No voy por ahí. Ah, vale, lavar pues. Cabezas de manipular hasta un punto en el... Sí, que sí, que yo tengo un montón de champús, de acondicionadores, de mascarillas. Yo, porque me conocí a una persona que me dijo que Tir lavaba cabezas y no entendí qué quería decir con eso. Sí, lavo cabezas. Lo que pasa que pues nadie me concreta ni un lugar ni una fecha. Me han llamado ya 3 o 4 personas, pero nada, oye. Claro, eso pensé yo. Nah, yo nada. Pero es que lo de secar el pelo, plancharlo... Estira, todo eso no entra en la tarifa, ¿eh? Yo lo lavo, te lo seco con la toalla y ya está. Ya está. Pues 150. Oye. Baratito. ¿Habéis dicho que es caro? Hombre, yo qué sé, ahí está. ¿Me estáis diciendo en serio que os parece caro 150 con lo que cobráis? Sí. Sí. ¿Es una persona normal? Debería... Es que vosotros no sois normal. Clase media, clase media que vosotros existe, sois clase alta. Ya. Yeah. ¿Yo? Que la clase media no existe. Ya te lo digo yo. No.
No, está la clase burguesa y la clase trabajadora, ya está. Pues venga, vale. Pues a lo mejor lo bajo a... ¿A cuánto lo bajo? ¿A 80? 80,99. 80,99. ¿Dónde estaba mi anuncio? Hostia, tengo que eliminarlo, tú. Qué pereza. Volver a hacer uno nuevo. Qué pereza. Cuando me llamen digo que cobro menos y así la sorpresa es mayor. Por ejemplo, hemos actualizado las tarifas de lavado de pelo. Todo marketing. No lo sé. Bueno. No lo sé, joder, no lo sé. Todavía no he hablado con ella. Ya estoy bien. Ya, pero es que tú ya sabes que yo funciono de una forma distinta, ¿sabes? Es que no quiero ni pensarlo hasta que sea 100% real, ¿sabes? Puede ser. Jailina. Sí, Jailina. Quizás no me hago cargo de él, yo qué sé, pego las pantadas, quién sabe. Viene de familia. Puedo escudarme en eso. Bueno. Sí, no sé, depende. Es que me da pereza. Me voy a encargar yo ahora de un chaval. Encima, a saber qué sale de ahí, ¿sabes? Sale un mestizo ahí con los ojos medios. Mi hermano se enteró a sus 55 años que tenía un hijo de 25 en la boda de mi sobrina, o sea que aún te pueden salir más hijos por ahí ocultos, Jay. Nah, no creo. De Bueno, momento no. bueno. O sí, quién sabe. Nah, no creo. Eso no. Oye, ¿eres Beth? Lizzie, qué jaleo, macho. ¿Qué tal con Jackson? Esa de allí no está hablando demasiado con tu novio. Mira el otro cabello de mierda. Para ti. ¿Para ti o para él? Ah, vale. Oye, ¿y quién era la que no paraba de hablarle a Jackson? ¿Era la tal Mia Fox esa? O sea, que tú querías que yo le hablase y la conociera para quitártela de en medio. Correcto. Vale, menos mal, porque la chica muy bueno. No, nada, nada. Pues algo raro. Algo raro. ¿Sí? De desarrolla raro. Porque, a ver, pues veréis. No, no, no. Porque estuvimos hablando. Mira, le digo, a ver. Le dije, hola, soy Tyr, amigo de Lizzie. Ha venido al PDM a verme un rato y me ha hablado de ti. ¿Qué tal estás? Y me dice, hola, ¿un pelirrojo? Yo en ningún momento le he hablado de un pelirrojo, pero bueno. Le digo, no, soy rubio y más blanco que la leche. Dice, ah, pues guay. Él también parecía majo. ¿Quién es What? él? No lo sé. Luego, el otro día fui a la pizzería y sí, pues fue con alguien más allí a comprar, con otro chico, pero yo no sabía que era ella. Y me manda un mensaje y me dice, me tienes delante. Y le digo, ostras, ¿eras tú? Habérmelo dicho y hubiéramos hablado. Y dice, era la negra con la camiseta roja, no trabajo allí. Sí, yo en ningún momento le he preguntado si trabajaba ahí. No. ¿Por qué?
Vale, me alegro. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Yo necesito cambiarme de ropa. ¿Qué? Me llaman. Sí, cambiarme de ropa. ¿Cómo quieres? Vale, os esperamos por aquí. No, no, ahora me encuentro mejor, ahora ya que fui al baño, O una gracias. colleja. No, no, no. Vale. Vale, gracias. Ahora nos vemos, bye bye. Ahora. ¿Por qué? Pero qué broma. Vaya embrollo. Sí. Tú, callada, porque es que me matan. Vale, pues en caso de que te lo cuenten, tú sorpréndete, ¿vale? El otro día, al parecer, fueron de copas. Sí, pues ya está. Sí, pues eso. Pues pasó lo que pasó. Pero si le he dicho, ¿tú te despertaste y te dolía la coquilla? Y me dice, sí, no sé, me molestaba un poco. Y yo, pues hija, bueno, más o menos son 7. Yo ya le he echado la. Yo para empezar le he echado la bronca a su equipo, poner los cuernos al novio. Pero es que estaba con él. Por eso. Niño, échate un poquillo para el lado, por favor. No sé, es que a mí esto me ha pillado de sopetón. Curioso. Inesperado. No sé. Sorprendido. Y no me salen más adjetivos. A ver. Objetivamente para mí. Ojalá. ¿Y tú cómo estás? ¿Y eso? Es que, madre mía, fue súper inesperado, ¿eh? Yo pensaba de hecho que me iba a dejar. O que me iba a echar la bronca. Sí, yo es que soy muy negativo. Yo es que siempre hago eso, me pongo lo peor. Sí. Claro, por eso, o sea, yo ya iba con la mentalidad de que iba a ser malo. Sí, voy a ir a eso. No, no. Es que la bandita esa de un boost del lateral. Y bueno.
sea, puedo ponérmelos así, pero... Así muy bien, ¿no? Así no sé. ¿Qué andan mirando? No, no, sí. ¿Qué pasó esto? Ya le he dicho, digo, tienes dos opciones, o nos vamos tú y yo y te la haces, o se lo cuentas y nos vamos todos. Vaya, vaya movidas. Grises. ¿Estás? Voy a ponerme estas. Bueno, así. Es que no apetecía cambiar. Cambiar, voy como siempre de blanco y negro, pero... Me cuesta mucho ponerme colores. No sé, es que, o sea, tengo un problema muy grande con combinar. Sea, yo combinar se me da fatal. Entonces es como muy difícil combinar, aparte, o sea, ya de colores, combinar colores diferentes. Sí. Pero... Pero el mío no lo hice, ¿no? Ni... Pues, se lo compré a Chelsea. Voy a ponerme los dientes largos probando el Roxa. Vale, dale. Está en el baño. Otra vez. ¿Por qué? ¿Que está embarazada? Nah, qué va, no creo. Que no, no creo. Baño, sí, a, bueno, a tu derecha ahí, al fondo. ¿Fondo de derecha? Estará haciéndose el predictor. Ha ido a probar un coche. Ha dicho que se ha ido. Que no te aguanta y que se va. Y yo le he dicho, pues muy bien. A esa pregunta Lisi, noto un poquito de ironía y sarcasmo en tus palabras, ¿eh? ¿Estás insinuando que pa' qué? Ya, yo sí, ¿no? Que son mira, 6 días. Como se la vida son 6 días. ¿Sabes? Porque tuve que nacer pobre. ¿Qué pasa? ¿En 6 días? Me ha convencido.
más, ¿no? El dinero de otros está muy guay. Te lo has ganado siempre, claro. Llevas un año o dos ganando dinero por tu cuenta. Te vengas aquí ahora de no, claro. ¿Eres ladrona de bancos? No es una ladrona de bancos, es una mantenida por papi. Bueno, ha sido una mantenida por papi. Bueno, pero eso son inversiones. Ya, ya, pero bueno, tema de actriz. También puedo decir, sí, trabajo una vez de actriz, una vez al mes de actriz y me pagan 300 euros. Por salir de extra ahí en la serie de El secreto de Puente Viejo, ¿sabes? O sea, sí, como si no, como no, vamos a ver, ese dinero es un dinero de la empresa, o sea, no es dinero de papá. Ahora aquí papá da dinero a todos los trabajadores, ¿no? Cada uno desempeña su función, si tú desempeñas tu función y tu trabajo, pues te pagan. Estaría feo que no, ¿sabes? Sí, la esclavitud está un poquito fea. Porque es el primogénito, saber que eso no es así. Me ha dado un trabajo a mí, un trabajo que yo me lo he ganado. Un trabajo que yo me he ganado. Porque, pues porque las verdades duelen. ¿Qué tal estás, reina? Bien. Yo no estoy siendo tonto. ¿Qué pasa? No sé, mi hermana. Mi hermana que está imbécil. Oye, oye, que no sé, hombre. Pues tenéis que creer que sois hermanos. Yo a veces le quiero lejos. ¿Ahora no le llega a eso? Es verdad, es verdad, es verdad. A mí no me dejan, ¿sabes? Volver allí. ¿Oh? Cosas. Digamos que es una especie de castigo. No, es que no puedes volver a casa, es una mierda. ¿Verdad? Te sientes como sin patria. ¿Con nosotros? Ah, pero sí. Claro, es que contigo no. Sí, con... ya lo hablé con Beth. ¿No contaba contigo con Beth? No, que no me acuerdo con cuál de los dos lo hablé, o sea, lo hablé con los dos. ¿Te puso ves un poquito con el culino aprieto? ¿Qué? Yo sí, estuve acojonado. ¿Por qué? Cuenta, ahora, cuenta. Que Beth ha dejado de ser un bloque de hielo y ahora me quiere. En resumen, muy resumen. Oh, qué bonito. ¿Eso es bueno? Hombre, pues claro que es bueno. Cállate. Oye, claro, es el hermano, ¿sabes? Pero no creo que sea embarazo, si fuera embarazo abortaría. Vale, mira, luego voy. Es que sí, porque yo no quiero ser mamá, creo, ¿sabes? Es que si viniera un bebé no es planear, ¿sabes? Es... viene y ya está. Eso es. Y un gasto de tiempo y... Vamos a guardar los coches. No sé, luego voy y te digo, ¿vale? ¿Qué pasó? Uy.
Ay, Dios mío. Bueno. Conduce. Bueno, Jay, yo te voy a comprar. Conduce tú, conduce tú. Sí, tú. El coso. Bueno, me decía mucho que nadie me decía apartarme el coso. ¿Eh? No, hacía mucho que nadie me decía márcame el coso. O sea, la palabra coso en sí hacía mucho que no me lo decían. Pero ya no bajas. Pero sí, tú lo puedes usar cuando quieras. O sea, hoy en casa podrías haber sacado mi coche. Casa, claro. Tienes un garaje, imbécil. Pero si las veces que hemos ido juntos a casa de aparcado, pues dime. Venga, yo voy contigo. Sí. Yo te acerco si quieres, o yo qué sé, vamos para allá. No sé, a mí no me importa ir para allá. No tengo malos por hacer. Voy a preguntar yo también, voy a decir, Diri, ¿necesitas mi ayuda con algo? Así. Sabe que muestro, ¿cómo se dice? Internet. Sí, bueno, ¿cuál es el problema? Tienes que joder. Me puedo acordar de todo, ¿sabes? Bueno. Ya que vamos teniendo confianza, Jay. To find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails. Heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to take me back to the start.
¿Por qué? Papi soltero. Papi soltero, ¿tú crees? La chica eso, Cruz, como tú quieras decirlo. Una chica que trabaja en el cinema. Kesuki no. Tú ya te darás cuenta de quién es. No, pero tú me conoces, tú sabes cómo me gustan a mí. Creo que puede ser que la conozcas ahora, porque no hay ahora como unas actuaciones o algo así, o algún taller o algo de esto. Prefiero que ahora hay un taller, o sea, pues creo que va a estar allí. Ahora sí. Bueno, pues te reconocerás mañana, yo qué sé, supongo, no sé. No, no. No, ¿por qué? No necesariamente, creo, sino vengo a por ella, yo qué sé. Sí, venga, si queréis. Sí, yo sí. Bueno, luego me... Bueno, me voy yo en mi coche mejor, porque yo qué sé. Sí. Sí, sí. ¿Qué? No se queda en cruz. Pero se puede aclarar ya de qué quiere. Que se aclare ya de qué quiere. Porque luego al parecer la chavala de ayer, nada. La Isabela me la ha contado. Oh, the sun shines for real. The sun shines for real. Okay, look. I knew
you come back to me, Caesar? I've been watching since you dropped new freezer. Ups and downs, I know you say your truth, but you tiptoe around a few things in the booth. The best thing for you to do is ignore. Ignorance is bliss, keep your feet on the shore. The deep end is somewhere you don't explore. I know you hear my voice when you tap into your core. You don't open up emotionally, that's punto para tu cumpleaños. ¿Cuánto queda? Un año. Puede ser verdad. No, que puede ser verdad que sea mentira. Pero no sé. Suki no me a mí no me mentiría. Al menos no sabría mantener una mentira con él. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo hablo con tú en privado. Buenas, Dir, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Jay. Venimos de acompañantes, no te preocupes, habla con él. Todo el rollo. Vale. Justo vi tu mensaje, te iba a responder. Ahora hablamos, ¿vale, Jay? Sí, vale, perfecto, no te preocupes. Chao. Pelazo, sí. Y a ver, te comento, creo que no sé si marcaste mañana, ¿tú vas a poder venir a nuestra fiesta o no? Vale, está bien, porque se van a hacer ahí algunos anuncios importantes de cara al futuro, pero en caso no logres estar, yo ya te aviso, ¿vale? Y de hecho por eso ¿ahora? Quiero reunirme contigo. Me he estado reuniendo antes con algunos miembros del elenco. Respecto a cómo vamos a operar aquí en un futuro, uh-huh. ¿Vale? Vale. Yo el 3 voy a realizar un viaje para... ¿Vale? Exacto. ¿Qué tengo en mente? Pues empezar a abrir más sedes de Cinema Paradiso en el extranjero, uh-huh. Ya sea en otros países como por ejemplo Francia, Italia, Japón, ¿no? Aún estoy barajando la posibilidad, y también otros estados aquí en Norteamérica, ¿vale? ¿Y esto por qué? Bueno, actualmente la situación un poco económica, política de Los Santos está un poco complicada. Uh-huh. O sea, no sé si has visto cómo han aumentado los índices de criminalidad. La situación política tampoco es estable. Nosotros íbamos a cubrir un discurso presidencial y se canceló de noche a la mañana, por la criminalidad. Entonces, lo que yo voy a hacer, sumado a algunas otras cosas que han pasado estos días, es empezar, yo de hecho puse a la venta muchos de mis activos aquí, voy a empezar a mudar los activos, tanto el dinero y tal, a otras sucursales en el extranjero y a otras sedes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, para esto necesito gente capacitada que ya sepa cómo funciona aquí la manera como llevamos Cinema Paradiso para que vaya a apoyar en esas otras sedes. Por ejemplo, Hanna va a irse a... Hay una sede que voy a abrir en Londres. Ella, si bien se va a quedar en Los Santos, va a estar haciendo pues viajes de ida y venida para allá. Y por tanto, como se va a encargar de dirigir la sede, o sea, como directora,
no va a tener el tiempo necesario para cubrir en la serie. Yo le he dicho que no hay ningún problema por su papel. Nosotros hemos tenido la suerte que el tráiler ha despertado mucho interés y hay mucha gente que está aplicando para ser actor, actriz y colaborar con nosotros. ¿Vale? Entonces, lo mismo te digo a ti, si en algún momento quieres cambiar de aires o lo que sea, tienes la posibilidad de decirme a mí y yo te puedo reasignar alguna de las otras sedes que hay que voy a abrir. Por ejemplo, hay otra que se va a abrir en Massachusetts, concretamente en Boston. Y... Ah, pues mira, esa sí que me interesa porque yo vengo de ahí. Ah, pues mira, como anillo al dedo. Sabes, si es que piénsatelo, créeme que no va a haber problema con respecto a la serie. Nosotros te buscamos un reemplazo. Si tú quieres irte para la sede de Boston, me avisas, yo gestiono el papeleo ahí, porque yo el 3 me voy de viaje, voy a concretar algunas cosas en el extranjero, y te podemos reasignar allá para que desarrolles tu talento allá. O sea, lo mismo que haces aquí, lo harías allá, en Boston. Vale, pues sí, yo por mí sí, tengo que hablar con Jackson para ver si se quiere venir conmigo, pero por mí sí. Vale, perfecto, pues me vas avisando. De todas maneras, mañana... Esto se le va a extender al resto del equipo porque se lo he estado diciendo solamente al elenco, pero también a gente que está, no sé, como fotógrafos, productores, vestuaristas, todos los demás departamentos. O sea, que Jackson se podría ir y trabajar claro. De lo que sigue. Vale, entiendo. Cualquier persona que actualmente está en Cinema Paradiso puede decirme y se le reasigna a cualquiera de los otros, de las otras sedes que vamos a abrir. ¿Vale? Que no solamente, como te digo, va a ser en otros estados, sino también en otros países, ya según preferencia del... El empleado se le reasigna. Vale, yo pues. Aquí me voy a quedar con una inversión mínima para seguir la serie, pero tampoco voy a dejarme muchos activos porque, como te digo, la situación económica y política está un poco variante. Ya. Entonces, no quiero arriesgarme a tener aquí mucho dinero, mucha inversión y que luego un cambio, un golpe, como sucedió hace algunos meses con el gobernador, pues me lleve a la quiebra. Vale, a mí me parece bien. Si yo lo hablo con Jackson, por mí, en principio, no hay ninguna pega. Yo, por mí, sí. Vale, perfecto. Entonces tú me avisas a lo largo del día y cosa que yo cuando me vaya el 3, gestiono todo para que tú puedas hacer tu traslado para allá. Vale. Perfecto. Pues así estaríamos, así quedamos. Ya mañana nos vemos en caso sigas, en caso logres venir a... ¿Qué ha dicho? Que Diego, que te mires Twitter, que puede ser que abran los formularios, que va el wipe viene el día 4. ¿Jackson? ¿Dónde están? Están en la piscina, ¿vale? Se han ido a tu piscina estos dos, así, por la cara. ¿Dónde están, tío? Madre mía, no nos habrán secuestrado, ¿no? A ver, llama al costo. ¿Te imaginas? Dime. Jackson, ¿dónde estáis? Estamos en el lateral de la casa. ¿En el lateral de la casa? Sí, el que da la universidad. Pero vamos para los coches. El que... Vale. Vale, ahora te veo. Ah, vale, ya os veo. Jackson, que dice Dirk que va a abrir una sede. Bueno, va a abrir sedes en varios sitios y una de ellos es Boston. Me dice que si quiero puedo irme a trabajar a Boston. ¿Te vienes conmigo? Puedes mantener el trabajo de fotógrafo también. Pero si ya sabes que te... Bueno, a Beth le dije que sí, pero a ti también. Sí, vale. Pues le digo que sí ya. ¿Tú te vendrías a trabajar de fotógrafo también entonces o vas a buscar otro trabajo? A ver, intentaría en Boston a ver si consigo entrar al cuerpo de policía, pero de mientras, igual que aquí. Vale, pues le más digo... que nada porque un traslado entre estados es más fácil que... Ya, vale, le digo. A ver. ¿Qué estás ahí para no mojarte? No me lo puedo creer. Claro. Obviamente. Vale, yo voy en 10 minutos por ahí para ver, ¿vale? Esto, nos vemos. Que ya está hablado con Jackson, que sí, nos vamos para Boston. Ah, vale, los dos justo, ¿no? Sí, bueno, él igual busca trabajo de policía por allí, pero sí, vamos los dos juntos.
Vale, o sea, vale, que ningún problema. Yo ya tramito, para tu caso, entonces, que es más confirmado que hace Cinema Paradiso de allá, lo empiezo a tramitar. Vale. Y en caso de Jackson, pues que él me avise y yo transmito su transferencia para allá. Si vale, sale. Vale. Pues voy, que si no se mojan. Vale, ya está. Tú necesitas que te den pan. Hola. Hola, Jay. Vale, obviamente, visita. Claro. ¿Qué tal, Diri? ¿Cómo estamos? De verdad, muy bien, muy bien. Mira, mañana tenemos una fiesta a las 9:30 en la casa de Mía, en la mansión, sí. Esta gigante. Y nos está costando conseguir que algún local nos lleve comida a esa hora, porque ahora mismo los jefes encargados van a su rollo y ni nadie está trabajando. Entonces, vale. Axel era el encargado de hacer esto, pero se le está haciendo difícil. Y quería encargarte si a lo largo del día te puedes hacer cargo tú de conseguir la comida y la bebida. O sea, menús y bebidas alcohólicas para la fiesta. Que cierres trato con algún comercio y me digas, vale, este local hacer, dice que sí puede. ¿Hay un comercio que te vende esas tres cosas? O sea, comida, bebida y bebidas alcohólicas. No, en teoría, no, a ver. La idea es apoyar un poco a la gente que nos ha apoyado a largo, ¿vale? O sea, yo te diría, si por ejemplo logras contratar con el Cookies, con el Yellow y con el Bahamas, viene bastante bien. Vale, Yellow, Cookies, ¿vale? Bahamas. Okay. Sí, al Hookies y al Yellow. Voy a tener que marcharme ya, ¿eh? Me espero, termina. Sí, yo acabo esto en 2 minutos. Te diría, al Bahamas y al Yellow, a esos dos, 30 bebidas alcohólicas a cada uno, ¿vale? Vale. Bahamas, pero que sean diferentes, porque deben tener 3-4 productos, entonces varía, pero que en total sean 30. Ok, vale, 10 y... Sí, y en el Hookies, 30 menús completos, y ya está. Vale, como vamos un poco justo de tiempo y tal, y puede ser que no estén allí los jefes y todo el rollo. Sí, de esos yo locales se complica. Sí, vale, claro. si se te complica contactar con esos tres locales que te digo, elige otros. Vale, perfecto. Y el que consigas, perfecto. La única excepción sería no tequila, ¿vale? Vale, perfecto. Y, okay. Vale, perfecto. Pues cualquier cosa que me avisan, que vaya muy bien. Vale, venga, niño, cuídate. Sí, gracias. Adiós. Vale. Vale, pues yo... Pues hermanito, creo que nos... Vale, nos vamos a Boston. Vale. Ya verás, vas a flipar con la casa que tenemos en Boston. Vas a fliparle. Sí, vas a flipar. Y luego, un fin de semana, podemos ir a la de Seattle, ya lo verás. Sí. Solo que no estás preparado para conocer a mis padres. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no me he enterado. Bueno, yo me tengo que ir, chicos. Que voy a hablar unas cosas con Mía. Vale. Habla, ya me dirás qué tal Chucky. Venga, perfecto. Se supone que vas a ir por un ratillo, no sé. Ya me avisarás. Vale. Bueno, adiós. ¿Vamos para casa? Mira. Dice que está bien. Me da tiempo a... Cuando lleguemos a Boston te quiero llevar al primer restaurante que fui con mi madre. Una vez que termine, pues Beth, tienes que ir conmigo porque Beth no querrá ir. Pero es un restaurante que me llevó hace mucho tiempo mi madre, una vez que terminó una grabación, y a mí me gustó mucho. A Beth no le gusta porque le trae, ¿eh? ¿De qué? No sé, es así como muy fancy. Sí. Y ponen así unos platitos muy chiquititos, pero que está muy bueno. Pero no te preocupes que si te quedas con hambre, luego vamos a la hamburguesería al lado, que también está bueno. Es que soy un poco sin fondo comiendo. Pues sí, es que... a ver, pronto viene el... Es que llamarlo aniversario es un poco tal. La fecha donde murió mi hermana, entonces iré a Noruega. Vale. A estar con mis padres una semanita o así. ¿Quieres que vaya contigo? No, yo tenía pensado que quisiera ir con él. ¿Cómo? No te escucho con el motor. Que yo tenía pensado, ¿cierto? Por si te querías poner. Si tú quieres, yo voy contigo. Medio, claro que sí. Además, no he estado nunca en Noruega, me llama la atención. Oye, ¿pero ahora mismo hace frío o hace calor? Supongo que hará frío, ¿no? Sí, cierto. O sea, incluso aunque sea veranillo,
no hace menos 20 grados, como hace en todo el invierno. Ya. Pero sí, hace frío. Ahí sudadera por la noche. Por eso yo lo paso tan mal aquí. Porque hace mucho calor. ¿Sí? Beth se va a volver loca cuando sepa que nos vamos a Boston. No le gusta. Le gusta, le gusta. Le gusta mucho más que esto. Hostia, pero ahí es verdad los paparazzis. ¿Por qué? Dime. Esta noche hay flipa. O sea, ¿cómo? ¿Esta noche qué? Flipa. Flipo. Flipa. Espera, espera, dame un segundo. Es que no le escucho, tío, la lluvia. La lluvia, 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 afuera. ¿Esta noche qué? Esta noche hay cita. Cita. Vale. Sí. O sea que hay que arreglarse luego. Vale, ¿qué tipo de cita? Más arreglados. ¿Estilo Beth? Sí, o sea, simplemente arreglados. Vale. Vale. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Ni idea. La verdad es que ni idea. Oye, ¿y la otra? Que ayer me hablaste de mi hermano con una otra. ¿Cuántas chicas? No, pero esa nada. Vale. O sea, era una chica que se llamaba Isabela, pero es que es muy paradita. Ah, vale. Pues... pues eso, entonces me arreglo, me pongo tacones, me pongo deportivas, ¿qué me pongo? Ponte ahí como tú te sientas cómodo. Ya sabes que yo en traje voy con zapatillas, o sea que... Vale. Ponte vale. Como tú quieras. Sí. Vale, pues me arreglo y te llamo y nos vamos. Sí. Aparte, me han comentado que hay que volver a usar el regalo de aquel de Bess. ¿Conmigo o con Bess? Contigo. Si no, te lo doy a ti. Vale, me parece bien. ¿Pero eso después de la cita o...? Cuando tú quieras, como surfa. Sí, después de la cita, porque si no, antes de la cita voy a ir dormida. Y no estaré muy espabilada. También. Pero esta vez quiero probar yo algo distinto. Mira, me das. Hombre, quiero probar yo algo de ese regalo. Ya lo verás esta noche. Madre mía. Me das miedo. ¡Ay! Qué bonitos son estos dos, ¿eh? Son cute estos dos. La había sonriendo, pero después seguí dar eso con un animal. Vale. Vale, pues, ahora te veo. Vete tú duchando si quieres. Sí, me voy a duchar. Voy a entrar por el balcón. Ay, sí, es más fácil, tío, que yo no tengo llave. Bueno, gente, pues lo voy a dejar aquí. No voy a apretar más mis cuerdas, porque la nena de momento está tranquila, pero es cuestión de 2 minutos, ¿vale? Me voy, mañana más y mejor, no me queda claro si voy a poder ir a la fiesta. Quizás, a ver, ¿qué hora es ahora mismo? Son las 9:28. Es que es eso, quizás llego para decir hola y me voy, ¿sabes? No sé, ya veré. Un besazo y hasta pronto. Ojo al Twitter, Diego, que puede ser que abran los formularios, ¿eh?